Les agradezco mucho por la paciencia. He tenido dificultades con el video. Y como tengo que utilizar el pizarrón para explicarles, entonces he tenido que darme los mods para poder ajustar. Esta es nuestra última clase, estimados estudiantes. Hemos llegado ya a la conclusión. Hoy vamos a concluir, vamos a hacer los esfuerzos necesarios. Porque el siguiente jueves vamos a dar el examen del segundo parcial y el examen final, porque desafortunadamente no hay espacio de tiempo ya para tomar el examen del segundo turno. Entonces, por favor, para el siguiente jueves tienen que estudiar todo. Los exámenes van a ser cortos, sean muy adecuados, ¿no?, para una situación como la que estamos atravesando. Así que ya están avisados de respecto a lo que vamos a hacer. El tema del día de hoy son dos temitas que vamos a avanzar para completar el 95% del contenido de la asignatura. Queda un 5% que corresponde a programación dinámica. Desafortunadamente no vamos a poder llevar el tema, pero les voy a enviar a ustedes para que cuando tengan un poco de tiempo puedan darle una leidita, o si en caso fuera, podríamos ver a invitar una clase del siguiente semestre o la mitad, algo así. Normalmente siempre ocurre, los programas de las asignaturas son demasiado largos, los programas son demasiado largos, y eso me ocurre también en las otras asignaturas. Pese a que trato de no faltar a ninguna clase que está programada, siempre han habido cortes, ¿no?, durante el semestre. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a lo nuestro y voy a dejar de compartir esta primera parte de la ruta más corta. A ver, tal vez esta partecita, ¿para qué sirve el problema de la ruta más corta? Es decir, yo tengo, si ustedes se fijan acá en el gráfico, tengo nodos que pueden ser ciudades, ¿sí? Y estos son los caminos. De lo que se trata es encontrar el camino más corto para llegar desde O hasta T. Enseguida lo vamos a plantear, no se preocupen sobre este asunto. Pero dentro del campo de la ingeniería, ¿por qué sirve estudiar este modelo de la ruta más corta? Porque van a poder resolver problemas de transporte, planeación de tráfico urbano, operación de redes eléctricas, diseño de rutas vehiculares, telecomunicaciones, donde aquí nos introducimos, planeación de la producción, etc. Claro, es que si tenemos la ruta más corta y es un programa de ampliación de telecomunicaciones y tenemos que hacer cableados, entonces por supuesto tengo que acudir con la ruta más corta para llegar de O a T. Evidentemente es un problema muy simple. Estamos de acuerdo, pero de lo que se trata es de aprender con la simplicidad para luego entrar en problemas mucho más complejos. Voy a dejar de compartir esta partecita y vamos a vernos con la pantalla completa. Sí, y un poquito más ahí está. Este es el tema que estamos viendo la tarde de hoy y de lo que se trata, ¿sí? Este es el problema de la ruta más corta, ¿verdad? El problema de la ruta más corta no es más que la minimización, ¿sí?, de las distancias. Un problema como el que estamos presentando en este momento, en realidad no es dificultad, ¿no? A ojo de buen cubero se puede hacer y dar el resultado sin necesidad de aprender el algoritmo que vamos a aprender hoy. Pero de lo que se trata, sí, es de, a través de la simpleza, conocer el método. Porque esto, multiplicamos por unas 15 o 20 veces más grande, ahí sí que ya la dificultad es muy grande de hacer a ojo buen cubero. Ya necesitamos un método. Es más, existen programas que nos van a permitir resolver este tipo de problemas. Como es un problema de programación lineal y es de minimización, entonces lo que tenemos que entender, sí, que lo que va a pasar por acá tiene que ser un 1 simplemente, ¿no? El 1, no sé si se están viendo, entra un 1 y sale un 1 también. Entonces, ¿cómo podríamos plantear? Primero, como programa lineal, vamos a plantear la función objetivo.
La función objetivo. La función objetivo tiene que ser igual al mínimo de z, al mínimo de z, que va a ser igual a. Y aquí vamos a denominar ¿sí? La cantidad o por dónde va a pasar con dos subíndices. En este caso, x02. Aquí voy a escribir x02. En los subíndices. ¿Qué significa el primer cero? El origen. ¿De qué nodo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el nodo de origen? Y el 2 significa el destino. El nodo del destino. Del destino. Entonces, comprendido esto, vamos a expresar la función objetivo en función de los datos que tenemos. Entonces, va a ser. Ustedes saben que este x0 sub 1, o en definitiva cualquier x sub j, para este tipo de problema va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? A 1. Por lo tanto, vamos a indicar que va a ser igual a 14 multiplicado por x sub 0 sub 2, más 11 11 por x sub 0 sub 3 más 8 por x sub 3 sub 2 más 12 por x sub 2 sub t más 6 por x sub 2 sub 4 más 5 por x sub 3 sub 5 sub 3 sub 5 más x sub 4 sub 5 más 3 por x sub 5 sub 6 y más 6 por x sub 6 sub t. Entonces tienen que haber en la ecuación de la función objetivo tantos términos como flechas existan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flechas. Tienen que haber 10 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver un momentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí Inge. Falta algún x2, Inge. 4, sí, 4t falta, ¿no? Más 4t. 4t, correcto. Más 5 por x sub 4 sub t. Ahora ya está. Pero atención, Inge, fíjense, esta es la condición de que es x sub i sub j tiene que ser igual a 1. Entonces, si es igual a 1, entonces, dependiendo de la solución del problema, simplemente es la suma de las distancias. Pero esta función objetivo, además, va a estar sujeta a las siguientes condiciones. Habíamos indicado, pese a que ustedes no vieron, aquí te voy a modificar un poquitito. Aquí está entrando 1. Ya no funciona eso. Aquí está entrando 1. 1 está entrando. 1 y también va a salir de aquí 1. Y va a salir 1. ¿Esto para qué sirve? Para poder realizar el planteamiento de las ecuaciones. Entonces, vamos a ver inicialmente en el nodo O, en este de acá. Está entrando 1, ¿de acuerdo? Está entrando 1 y están saliendo x sub 0 sub 2 más x sub 0 sub 3. Entonces, esta es la ecuación 1. Es la ecuación 1. En el nodo 2 va a ser igual a. Están entrando x sub 0 sub 2 y está entrando x sub 3 sub 2 más x sub 3 sub 2. ¿Y qué están saliendo? ¿Qué está saliendo? Están saliendo x sub 2t. Que podía, como va a estar al otro lado, entonces podríamos utilizar signos negativos, ¿cierto?
menos x sub 2 t, este de acá, y x sub 2 4, menos x sub 2 sub 4, y esto va a ser igual a 0, y esta es la ecuación 2, y esta es la ecuación 2. Un poquito más voy a, para que se vea todo. En nodo 3, voy a ir cambiando de marcadores, porque no todos están funcionando bien. X sub 2, 3. ¿Qué está entrando X sub, al nodo 3? Está entrando simplemente, está entrando X sub O sub 3. Y el resto son de salida. ¿Cuáles son de salida? 3, 2. X sub 3 sub 2. X sub 3 sub 2. Y además está de salida X sub 3, 5. X sub 3, 5. X sub 3, 5. Y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación 3. En el nodo 4. En el nodo 4 está entrando X sub 2, 3. Sub 2, 4. X sub 2, 4 está ingresando. Y están saliendo. Están saliendo X4T. X sub 4 sub T. Menos X sub 4, 5. X sub 4, 5. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo. Y esto igualamos a 0. Y esta es la ecuación 4. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el nodo 5. En el nodo 5 están entrando dos flujos, ¿no? Estos son X sub 4, 5 más X sub 3, 5. Están entrando. Y de aquí está saliendo X sub 5, sub 6. Sub 5, sub 6, y es igual a 0, y es la ecuación 5. Ahora vamos al nodo 6. Un poquito más voy a bajar aquí. En el nodo 6. Este está entrando X sub 5, 6. Está entrando X sub 5, sub 6. Y está saliendo X sub 6, T. Y solamente eso, y esto es igual a 0. Y es la ecuación 6. Y la ecuación 7 va a estar en el nodo T. Entonces, en nodo T. El resultado va a ser igual a, están entrando 1, 2, 3 están entrando, por lo tanto va a ser X sub 2 T más X sub 4 T más X sub 6 T. Y está saliendo 1, y esta es la ecuación 7. ¿Por qué 1? Porque si está entrando 1 aquí en O, por aquí también tiene que salir 1. Muy bien, ya están todas las ecuaciones, están indicadas. Y lo que tenemos que hacer es, por supuesto, renombrar estas ecuaciones, estas variables, ¿no? Entonces, en vez de que sea X sub 0 sub 2, va a ser X sub 1. Aquí voy a colocar, aquí va a ser X sub 1. Esto va a ser X sub 2. Esto va a ser X sub 3. Esto X sub 4, esto X sub 5, esto X sub 6, esto X sub 7, aquí X, esto es 4, 5, 4, 5, aquí falta un 4, ¿no? Fíjense, aquí faltaba un 4, por favor, un 4. Este es X sub 8, este X sub 9 y X sub 10. Entonces, simplemente que en las restricciones hay que cambiar estas variables y hacer correr en un programa cualquiera de programación lineal, el syntax que tenemos. Pero, su atención, el resultado por una cosa tan simple va a empezar a tomar mucho tiempo de computador y es muy posible que exista un overflow o definitivamente no se pueda resolver.
Entonces, para esto, vamos a aplicar un algoritmo, ¿sí?, que tenemos que aprender la tarde de hoy, que es el algoritmo Dijkstra, así se denomina. Dijkstra, no sé si se puede ver. Vamos a ver un poquito más. Voy a subir un poquito más. Ahí sí. El algoritmo que vamos a ver, que vamos a estudiar, es el algoritmo de Dijkstra, así. Y se escribe así. Dijkstra. Ahí está. Ese es el algoritmo que vamos a ver, que vamos a estudiar la tarde de hoy. Muy bien, entonces, dicho esto, voy a pasar ahora a ver la parte teórica. Sí, así que vamos a compartir esta pantallita. Ahí tenemos la pantallita y vamos a aprender el algoritmo Dijkstra. Vean ustedes acá, se va a presentar el ejemplo del agente viajero. Es el mismo problema que se ha planteado desde el punto de vista euleriano y hamiltoniano, ¿se acuerdan? Un principio del estudio de redes, de la teoría de redes. Ese es el caso, es decir, una persona va a salir del nodo O y va a terminar en el nodo T. De lo que se quiere saber es cuál es la ruta más corta que tiene que seguir este señor. Y por lo tanto vamos a presentar el problema que lo tienen ustedes ahí en pantalla. Y que quiero que en sus hojitas, pues, se tomen unos minutos y vayan dibujando inicialmente este gráfico. Mientras yo voy borrando el gráfico anterior del pizarrón. Vayan copiando, por favor. Yo también voy a ir copiándolo, ustedes copiando, por favor. Este no es igual al anterior, ¿no? No, no. Este es el problema que hemos resuelto, pues, que hemos planteado. Y este es el problema que lo hemos planteado en términos de programación lineal, que es exactamente el que tenemos acá, ¿no? Estas son 7 ecuaciones, ahí están las ecuaciones. En el nodo origen, en el nodo de terminación, es el nodo de destino, y fíjense, por favor, comprueben esas ecuaciones, pero lo que vamos a hacer nosotros es un problemito un poco más complejito, y lo voy a ir anotando. Quiero, sí, para no perder mucho tiempo, porque esto van a tener también, sí, quiero que hagan una copia de este problema, de esa red. Yo también voy a hacer copia de esa red aquí en el pizarrón. De manera que vamos a ir haciendo juntos. Vayan haciendo una copiecita de la mejor manera posible, por favor. Vamos a hacer una copia acá también. Para poder resolver. Vayan copiándolo. Con todo lo van a copiar, por favor, con todo. De tal manera que sea simétrico, ¿sí?
Vayan copiándolo, por favor, estamos en pleno, proceso. Es que no existe otra medida, ¿sí?, para que se pueda desarrollar el estudiante. Ahora, claro, van a haber algunos estudiantes que no lo quieren hacer porque no reciben órdenes, ¿vale? Es un poco más intrincado, un poco más complejo que el anterior. Entonces, resolver por esta metodología, por la aplicación del simplex, realmente es un problema. Además, que fíjense, es un problema de mínimo, ¿no? Entonces, es más complejo aún en su forma de resolución. Tomen los datitos, por favor, los últimos datitos. 4, 6, 4, 6, 3, 4, 6, 5, 2, 5, 3, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 3, 5, 2, 7, 8 y 4. Muy bien, yo ya tengo el... Vamos a ver quién ha llegado, pues un poco tarde, ¿no? Sí, que realmente tarde. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra inicialmente, mediante la cartilla de aprendizaje, ¿sí? Así que voy a bajar un poquitito acá para poderme sentar y poderles explicar el algoritmo de Dijkstra. Qué problema. Ya. Bien. Ahora sí. Vamos a ver. Los recién están llegando, ¿no? Pues ya también es el colmo, ¿no? Tenemos que esperar ya. Y siguen apareciendo. Ya. Ahora sí, están ustedes observando la pantalla que dice aplicación del algoritmo de Dijkstra. Y vamos a trabajar con este algoritmo. Bien. Les he pedido además que copien este dibujo porque necesitamos trabajar con él. Entonces, vamos a aplicar. Siempre se... inicialmente no es el único algoritmo para resolver los problemas de la ruta crítica, de la ruta más corta, pero de todos modos me parece que este algoritmo de Dijkstra es el más simple. Entonces estoy participando con ustedes para ver qué soluciones podemos tener. Se inicia el proceso siempre en el nodo de origen, acá, echa el nodo de origen y es el nodo de terminación, y es la intrincada red de caminos que podrían ser, ¿sí? Y se trata, como se trata del agente viajero, el problema del agente viajero, este tiene que salir desde el origen y tiene que llegar a al nodo de terminación. Y para ello tiene una serie de opciones que vean ustedes acá, ¿sí?, para poder recorrer. Algunos dirían lo mejor que puedes recorrer es de 6, más 2, 8, más 5, 13, más 8, 21, y punto.
Para no irnos aquí por las ramas, pero es probable que existan otros caminos que me permitan llegar a T, partiendo de O, que sea más, que sea, cuyo recorrido sea menor a 21. Así, un problema como este, inclusive, con un poco de abstracción, podemos determinar ojo en cubero, o sea, cuál es el camino más corto, pero ya es un poquito más complejo con referencia al problema anterior. Y aún es más complejo, ¿sí?, este problema, cuando, imagínense ustedes, aquí cuántos nodos hay, 4, 7, 10, 11 nodos. ¿Qué tal si son 50 nodos y las flechas tienen diferente sentido? O sea, bueno, fíjense, realmente sería incómodo, o sea, tratar de hacer a ojo en cubero, no se podría hacer. Entonces, para eso existe este método que lo ha creado Dijkstra y que considera de la siguiente manera. Dice, inicialmente, se ubica aquí en O, ¿sí?, y determina que es un nodo concluido, es un nodo completo, así se llama, ¿no? También tiene otra denominación, se va completando, se va llenando, se va, tiene una acepción interesante, vamos a ver poco a poco. ¿Cuáles son estas opciones? Si ese agente viajero se encuentra aquí en O, tiene tres posibilidades para seguir hacia adelante. El tramo OA, el tramo OC y el tramo OB. ¿Cuál de estos vamos a tomar? No sabemos todavía, lo que tenemos que hacer es etiquetar. En el nodo de llegada A vamos a poner una etiqueta y vamos a indicar que están llegando 4 unidades de O. Aquí están llegando 6 unidades de O en la etiqueta en C. Y el nodo contiguo siguiente es B. Y vamos a indicar que es 3 que está llegando de O también. Entonces se han etiquetado y el problema queda de esta manera. Aquí están las etiquetas, miren, aquí están. Pero saliendo de O, en el nodo de inicio O siempre va a ser infinito, ¿sí?, coma o cero, bueno, como quieran llamar, no es mayor problema. Y que viene de más allá, ¿no?, de más allá. Entonces, ya hemos etiquetado el nodo A, el nodo B y el nodo C. ¿Cómo se etiqueta? Siempre el primer dato de la etiqueta es la distancia que va a recorrer. 4. ¿De dónde? Desde 0. Aquí igualmente para el nodo C van a ser 6 que vienen del nodo O. Y finalmente acá el nodo, el B, que indica, la etiqueta en el nodo B que indica que vienen 3 unidades del nodo O. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, ¿cuál se va a tomar en cuenta? El menor valor. Entre 4, 6 y 3, ¿cuál es el menor valor? 3. Por lo tanto, el nodo B pasa a ser un nodo colmatado. ¿Cuál es el nombre que utilizo acá? Nodo resuelto. ¿Sí? El nodo resuelto. La terminología que lo voy a utilizar de diferente manera, ¿no? Pero voy a utilizar la terminología que está en el texto. Entonces vamos a llamar nodo resuelto. Nodo resuelto. Y aquí está el nodo resuelto en B. Aquí está. Muy bien. A partir de los nodos resueltos y los nodos contiguos, realizamos nuevamente el mismo tratamiento. Si ustedes se fijan, O es el primer nodo resuelto. Hasta A no va a cambiar la etiqueta. Al nodo C tampoco no va a cambiar la etiqueta, ¿cierto? No va a cambiar la etiqueta. Pero este ya es un nodo resuelto. ¿Y cuál es el nodo contiguo? El nodo contiguo es C y E. Estos son los nodos contiguos. Entonces, aquí ¿cuánto es el valor de la etiqueta de B? Es 3. Más 4 son 7. Debería poner 7 provenientes de B, pero siempre debo colocar el menor valor, la menor etiqueta. Acá, el nodo resuelto es B. Entonces ya hemos visto este camino, ya lo hemos estudiado y no conviene cambiar la etiqueta. Pero aquí tengo que poner una nueva etiqueta. Entonces, 6 más 3 van a ser 9 provenientes de B. ¿Dónde se ve eso? En la siguiente figura. Lo que estoy hablando está escrito para que no se puedan perder. Aquí está.
Aquí colocamos la etiqueta en el nodo E, que va a ser 9 de B. Entonces ahora analizamos todas estas etiquetas que tenemos acá y vemos dónde se encuentra el menor. Entre 4, 6 y 9, el menor valor es 4. Entonces A pasa a ser el nodo resuelto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A pasa a ser el nodo resuelto, y aquí está el nodo resuelto. Aquí está 4,0. Y además lo achuramos el nodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos a hacer el mismo tipo de análisis. ¿Cuáles son los nodos resueltos? Son A, O y B. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los nodos contiguos? Son D, C y E. No hay más posibilidades. Entonces hacemos este ejercicio. Inicialmente, desde A hasta D, ¿cuánto tendría que ser la etiqueta de D? La etiqueta de D tendría que ser 4 más 3, 7 provenientes de A. Acá, ¿cuánto tenemos en esta etiqueta? 4 más 5 son 9, pero 9 es mayor que 6, así que lo dejo tal como está. Que corresponde a el nodo resuelto O y el nodo contiguo que es C. Sabemos que es 6 provenientes de O. Mientras que este nodo, sí, ya estamos acá en... ¿cuál es el nodo resuelto? A era, ¿no? Aquí tampoco no va a cambiar porque es 3 más 6, 9 de B. Podría, y no se puede hacer absolutamente nada, no puedo decir de C a E porque este no es nodo resuelto. El análisis se hace solamente a partir de los nodos resueltos a los nodos contiguos. Y eso es lo que va a aparecer a continuación, miren. Aquí están las etiquetas. 4 más 3, 7A. Y ahora, sí, lo que tenemos que ver es cuál es el menor valor. Entre 7, 6 y 9, el menor valor, por supuesto, es 6. Consiguientemente, el nodo C pasa a ser nodo resuelto y lo achuramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos... Ahora el nodo ya no nos es importante, ¿cierto? Porque ya está atrás, no tenemos nada que ver. Estos son los nodos resueltos que todavía entran en operación. A, C y B. Bien. Entonces, ¿cuál será el nodo contiguo del nodo A? Hay un solo nodo contiguo que es D. Entonces, 4 más 3 son 7 provenientes de A. Pero desde C podemos hacer también ese análisis porque... D es nodo contiguo a C, por lo tanto, 6 más 2 son 8, pero 8 es mayor que 7. Aquí se coloca siempre el menor. Luego, ¿cuál será el otro nodo contiguo? Es F, que tendrá que ser 6 más 2, 8 provenientes de C. Y finalmente, este otro nodo, que es 6 más 3, 9 provenientes de B. Podríamos poner este otro, sí, porque el nodo C ya es un nodo resuelto. 6 más 5 son 11, pero 11 es mayor que 9, por lo tanto, colocamos nomás 9 provenientes de B. Muy bien, eso es lo que va a ocurrir en el siguiente gráfico. Ahí están, sí, aquí tenemos los nodos, lo que habíamos indicado. 7 de A, porque no puede ser 6 más 2, 8 es mayor, por lo tanto, el menor. Aquí en el nodo F. 6 más 2, 8 provenientes de C, lo que habíamos visto. Y acá, esto es 9 provenientes de B, porque 6 más 3 son 9 y 6 más 5 son 11, entonces debo colocar el menor valor. Entonces, ¿cuál es el menor valor entre 7, 8 y 9? Por supuesto que es 7, por lo tanto, D tiene que pasar a ser el nodo resuelto, y ahí está, D. Muy bien, ya tenemos estos nodos resueltos de acá, A y O ya no intervienen en nada. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. O sea, estos son los nodos resueltos. ¿Cuáles son los nodos contiguos? Este es el nodo contiguo. E. 3 más 6, 9 provenientes de B. ¿Por qué eso? Porque si coloco por este otro lado, 6 más 5 son 11, que es mayor que 9. A este otro lado, acá, a F, están llegando 6 más 2, 8 de C. Podrían llegar 7 más 2, 9 provenientes de D, pero como 9 es mayor que 0, entonces lo dejo nomás con 8C. Y finalmente, como este es un nodo resuelto, 7 más 4 son 11 provenientes de D. Y eso es lo que hacemos a continuación.
Aquí están 11 provenientes de D. Aquí 8 más... este todavía no... ¿Cuál ha sido el nodo que hemos resuelto? Ah, el menor valor era entre 11 y 8 y 9. El menor valor es 8. Eso nos habíamos olvidado indicar acá. Para determinar cuál es el nodo resuelto, ¿no? Aquí está 9, 8. 9, 8 y este que estamos agregando aquí que es 11, ¿no? 7 más 4 es 11. Entonces el menor valor va a ser siempre 8. Se va a cortar cualquier momento, pero vamos a reiniciar, no hay problema de aquello. Aquí está, entonces entre 11, 8 y 9 el menor valor es 8. Por lo tanto, F pasa a ser un nodo resuelto. Ahora, entre estos nodos resueltos, que son D, F y B, que todavía están en operación, tengo que determinar los nodos contiguos, ¿cierto? 7 más 4 son 11 provenientes de D. Aquí es 8 más 2, 10 provenientes de F. Entonces, debo cambiar esta etiqueta y vamos a ver enseguida cómo se cambia. Luego, aquí tenemos 8 más 5 son 13 provenientes de F. Y aquí continúan siendo nomás, a ver, 3 más 6 son 9 y aquí 6 más 5 son 11. Entonces, 9 de B. Entonces, una vez que ya tenemos, falta aquí una etiqueta en H, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación acá.